juntos y darnos la mano. Todos estamos haciendo Perú. El Perú está lleno de maravillas que todos debemos admirar. Por eso en Haciendo Perú te damos razones para sentir orgullo. No basta decir Perú te amo, también hay que demostrarlo y difundirlo. El cajón peruano es uno de los instrumentos musicales de percusión más utilizado en nuestro país. Diseñado a base de madera, el cajón nació gracias a la mixtura de la cultura afroperuana y la población mestiza del Perú. En el 2001, el Instituto Nacional de Cultura lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación. El cajón peruano es orgullo del Perú. Con el fuego de sus ojos, Valentina, Valentina, con el fuego de sus ojos. I'd like to be in Charlie's shoes, that's what I always said. María Isabel, algo muy importante que no podemos dejar pasar es la certificación orgánica para un productor orgánico. La certificación orgánica tiene varios pasos. En principio, para certificar la leche, uno tiene que certificar los potreros donde pastorean los animales, certificar el animal. Tenemos que demostrar que lo que se informa es verdad por medio de un levantamiento de documentación, ¿no? ¿Qué hace uno teniendo esta información? Uno contrata a una certificadora y la certificadora se encarga de verificar que tu información es cierta y te monitorea, ¿no? Ahora vamos a llegar a la planta de vacas felices para ver cómo es que se elaboran todos sus productos. A ver, ¿cómo es el ingreso a la planta de vacas felices? Bien, primero tenemos que sacarnos los zapatos. Muy bien. El chico, por favor, que está grabando, que no se quite nada. Estoy ahora con las chicas de Vacas Felices en su planta. Bueno, por seguridad estamos todas así muy bien protegidas para que todo sea limpio, ordenado, como debe ser. Y Lisette, el día de hoy nos va a preparar algo riquísimo. Sí, voy a prepararles el yogur preferido de nuestros clientes, que es el Marimanguito Feliz. Es un yogur griego de vacas felices, probiótico, con maracuyá y mango. Qué a ver, rico. A ver, vamos a empezar con el proceso. Este es el yogur griego natural. Ajá. Listo ya. El yogur griego, ajá, es, bueno, la leche, el cultivo probiótico. Se le pone un poco más de concentración de probióticos para que cuaje mejor. Y luego pasa por un proceso que es el secretito de vacas felices. Eso sí, no van a ver. Y termina aquí. Así es. When I was a little boy around the table at home, I remember very well when company would come. Vamos a preparar el yogur frutado también de marimango, que es bien... Pero no griego. No griego, sino el tipo bebible, el batido. Ajá. Y este de acá es el yogur natural, que es la primera presentación que se hace para todos los diferentes yogures que hacemos. ¿Cómo se llega de la leche a este tipo de yogur, al natural? Esto es un proceso que se hace bien largo, de 24 horas, ajá, que es hervir la leche, llegar a una temperatura, después bajarla a 43 grados, después incubarlo por 6 horas... y de ahí ponerlo a refrigeración de nuevo por 12 horas. El natural y el frutado. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a ver todo lo que tú sabes sobre quesos. Yeah. Nos vas a contar. Bien. Hacemos en realidad dos. Hay quesos descremados, que mucha gente lo prefiere así, ¿no? Son principalmente los frescos, como el queso cabaña, la mozzarella. Hacemos queso fresco sin crema. Pero para los quesos maduros, añejos, tipo 5 meses, 6 meses, con venas verdes o... un queso maduro, tipo... Nosotros le ponemos nombres auténticos, ¿ya? Ay, eso me va feliz de los nombres. Sí, porque... Porque eso no lo he probado. No, por ejemplo, tenemos el ayacino, ya, que es de Ayas, ¿no? Claro, de Ayas. Ayacino, tenemos el huacapuneño, que huacapune son las ruinas que tenemos en las alturas también, de Ayas. Tenemos quesoque, ajá, o que significa azul en quechua, y ya, es queso con venas azules. Ya.
realidad va a ser una mozzarella. Ya ha pasado 45 minutos con el cuajo y ahora ya lo podemos cortar. No, nuestra mozzarella es descremada. Ya lo corté esto ya hace como 20 minutos. Y ahora se va retirando este suero, ¿no? It makes you pretty darn weak to take an old cold tatering way. Well, taters never did taste good with chicken on the plate. But I had to eat them just. Así hacemos la mozzarella en Vacas Felices. Hemos visto cómo se crían las vacas de Vacas Felices, hemos visto cómo se alimentan, hemos visto cómo se preparan algunos productos y ahora lo que estamos viendo es una presentación que han hecho las chicas para todos nosotros y nos van a hablar un poco de todos los productos que hacen. Bien, yo puedo hablarles más de los quesos. Hemos preparado juntos la mozzarella, la tenemos súper fresca. Hemos preparado también juntos el queso cabaña o queso cottage, que es está muy suavecito, que lo pueden combinar muy bien. Y quesos maduros también los tenemos ahí listos y picaditos. Como ven, acá por ejemplo el yogur griego, así súper colorido. Este es de la ciruela. Estoy orgullosísima de su yogur. De la ciruela, de la misma, de productores de la zona. Y ahora Gracile, por último, nos va a decir cuáles son los beneficios en una persona que consume productos orgánicos. Bien, los principales beneficios es cómo se va a sentir, ¿no? Es cuidar su salud, cuidar a su estómago, a todo su cuerpo, ¿no? Los beneficios se pueden sentir de repente, no en un corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? Está cuidando su salud principalmente y el bienestar de toda su familia. ¡Qué rico y qué sano! ¡Qué rico y qué sano! Que se trabajan de una forma tan natural, tienen un sabor espectacular realmente. No necesita mucho que querer. María Isabel, ya falta poco para que me vaya, pero no puedo irme sin hablar contigo sobre la producción orgánica en el Perú. ¿Cómo ves tú la producción? En realidad la producción orgánica del Perú es como un reto muy interesante que puede tener gran envergadura, y yo sé que ahora todo el mundo quiere producir orgánico porque eso es lo que está pidiendo el mercado en realidad, ¿no? Porque la gente que está aprendiendo a comer se vuelve un consumidor exigente y yo lo veo que es muy promisorio. En Vacas Felices estamos haciendo Perú. La familia de Vacas Felices comparte su felicidad con consumidores y productores, y cuando el mercado de productos orgánicos crece, la felicidad aumenta, pues se generan más puestos de trabajo y nos alimentamos mejor. Es decir, se generan mejores condiciones de vida para más peruanos. No lo olvides, con producción orgánica estamos haciendo Perú. Los peruanos tenemos muchas cosas que decir. Haciendo Perú @haciendoperu.com.pe. Un correo para conocernos.